Fado, fado, gentleman. El estómago en la piscina, pero por lo menos pasé y más nerviosa estaba. Yo te voy a gritar lo que yo, a mí se me canta en gana, pero eso es bola que va a pasar. Un, dos, tres, cuatro. ¡Hechicero! ¡Contigo! Señoras y señores, seguidores de Calle 7, señores, bajo mi mandato, el beatbox va a estar en primer lugar y mucho privilegio, y hay que explotar en la República del Paraguay, compañero. Improvisando en el micrófono, tú sabes, papi, quién el más veloz, que con mi flow, oh, oh, es mejor. HJ y Zona 7 junto a Pavón. Oye, baby. Sí, señor. Voy a ser bien sincero y bien directo. Yo tuve la culpa porque no llevé el casco. Pero también mis compañeros tuvieron la culpa de no estar atento a eso de acto, porque realmente no es una competencia individual, es una competencia en equipo. Yo no tengo miedo, yo sé que me voy a salvar. Todo, nada es imposible. Y como dice, siempre la primera vez duele. Vamos a entrenar duro esta semana, va a ser una semana difícil, que sea lo que Dios quiera. Si queremos llegar a la final, tenemos que competir contra todo, y ahora está William, Rodrigo. Y si paso, esto va a servir mucho para llegar a la final, que es el objetivo que quiero. Si entras ganador, vas a ganar. Si entras perdedor, vas a perder. Y llorando, no vas a conseguir pasar una prueba. A ellos no se les amenaza, entonces se relajan y no les importa si pierden o no. En algún momento les va a tocar competir y van a rajar del programa. Y van a rajar del programa.